¿Cómo nacen los bebés? Los bebés son una semilla y después crece y nace un bebé, así me parece. A ver, ¿una semilla, la quién la riega? ¿Cualquiera? No, el papá. ¿Y dónde se pone esa semillita? Se la taga y se para la panza. Hay que meterle la semilla en la boca al papá y a la mamá y hay que bajarla con agua a la semilla. Después se derrite la panza. Vos comés, comés, y toda la comida que vos comés, el bebé te la come, se crece, se hace un bebé así, le pinchan la panza a la madre y sale el bebé. Y después le das de comer todo, 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 hasta que crece como nosotros. Mamá va a estar embarazada y van a esperar a mi mamá y va a salir el bebé. ¿Y cómo hace tu mamá para tener un bebé? Y come tanto y se engorda, y ahí hay un bebé en la panza, después lo operan y sale el bebé. ¿Y vos por dónde saliste? No, yo no soy bebé. Una vez fui bebé. Pero cuando fuiste bebé, ¿por dónde saliste? Por la cacho. ¿Y qué comen los bebés cuando están dentro de la panza? Comen de todo, puré, tomate. ¿Y cuando la mamá come chicle, qué come el bebé? Chicle también. Y pues el chicle no se trae, el bebé no lo puede comer. Pero el bebé sí, el bebé lo escupe. Adentro. ¿Y cómo hace el bebé para hacer globo de adentro? Hacemos la base caca y sale el bebé con la panza. ¿Por qué parte la panza? Si la panza está cerrada. Pero le sacaste el hilo. Te la atan primero porque, mira, primero la haces entrar al bebé, después te la atan rápido y cuando te desatan ya está el bebé listo, completo. ¿Y cómo llegan a la panza? Ay, no sé. Mira, el papá tiene un liquidito, entonces el papá y la mamá juntan, el papá le juntan. La mamá y el papá juntan el pitil y la pupa, la mamá y el papá. Entonces, ese liquidito que tiene el papá le pasa a la mamá. Entonces, la semillita se va haciendo primero chiquitita, después más grande, después más grande, después más grande. Y después, los enfermeros, cuando ya creció del todo, la ponen así a la mamá, con los pies así abiertos. La mamá tiene que hacer fuerza y le sale el bebé. Hay algunos bebés que salen por la panza. Impresionante. La mejor explicación de cómo nacen los bebés hasta ahora, en este año de agrandadito, la dio Lucila Casey.